Fernando Camargo loco, bro. Mi chica tiene bellos ojos, ella es como una Mona Lisa, mira de reojo. Cada paso que camina te susurra en el oído y de un chasquido te enamora de Cupido. Yo la veo todo el tiempo en el parque, ella está solita y libre de acompañante. Y me voy acercando poco a poquito, le abro en el oído y le digo amor mío, ¿por qué tan solita leyendo un libro? ¿Por qué no estás en tu casa si hace mucho frío? Terminé haciéndole preguntas por doquier y al final de platicar la acompañé a casa. Me dijo que no había tan lindo, ¿por qué no pasas adentro y te sirvo un cafecito? Yo con todo gusto acepté, lo que no esperaba que allí estaban sus padres. Me sorprendió tanto la llegada inesperada, los saludé y ellos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estaba? De un momento a otro pasamos a otro drama. Me preguntaron a qué me dedicaba, les dije todo lo que me cuestionaban. A veces me quedaba sin decir más nada, es que la timidez invadió mi cuerpo, después no suspiraba. En el momento, una mujer perfecta, reservada aún más. Me gusta cómo camina y su forma de hablar. Te aseguro que si la vieras te enamorarías como yo todos los días. Si le hablo una hora más para acabar de platicar, no puedo estar un rato más sin ella. Simplemente necesito escuchar su voz de doncella. Me complace tanto que ella esté aquí, ya que sin ella yo no seré feliz. Llegó siendo la última pieza, ahora quiero que termine todo el rompecabezas. Pero ella estaba aquí conmigo, era lo más importante, sin frío para mí. Era grande estar con mi chica, una vez más, todo aludido, lo que me esperaba. Al llegar a casa me quité mi abrigo y a la cama para soñarte más.